día más importante para la universidad, porque es el reconocimiento más importante, el atributo más importante que puede entregar la universidad, que es el título de doctor honoris causa. Así que para nosotros siempre que ocurre esto es nos pone muy contentos. Y hoy justamente recae en el licenciado Héctor Mota. ¿A qué personalidades, a qué personas se entrega este título justamente? No, puede ser cualquier persona, pero que pase todo un proceso que tiene el título a llegar al grado de doctor honoris causa. Normalmente yo lo trato de explicar de una manera muy sencilla. No cualquiera puede tener el título de doctor honoris causa. Yo siempre digo que es un premio también a una trayectoria que cada uno va teniendo. Uno puede ser gobernador, intendente, rector de la universidad, pero no necesariamente va a recibir el título de doctor honoris causa. Yo creo que es algo que expresa un modelo a seguir, un símbolo que tiene la universidad, y se reconoce también toda una trayectoria, toda una experiencia, que no es solamente el haber obtenido determinados logros, porque no todos los empresarios pueden llegar a tener el título de doctor honoris causa, ¿no es cierto? Por supuesto. Y este anuncio justamente lo había hecho usted hace un tiempo atrás en la misma ciudad de Crespo, ¿no? El anuncio hicimos en ese momento de que iniciaba el proceso por pedido de tres de las cuatro facultades. Ese proceso lleva a que se constituya una comisión, se ponen los argumentos, esa comisión evalúa esos argumentos, después si tiene dictamen positivo pasa al Consejo Superior, que es nuestro órgano legislativo electivo, y ahí obviamente se debate, hay un proceso de impugnaciones posibles y después se vota. En el caso de Héctor no hubo ninguna impugnación y además se votó por unanimidad y fueron todas palabras elogiosas a la postulación de él en el superior, ¿no? A veces se abarcan cuestiones culturales, también estuvo Baltasar Garzón, Domingo Liotta, el médico, una cantidad de gamas ha tenido. ¿Quién vota? La propuesta puede surgir de dentro de la comunidad hasta de grupos estudiantiles. Para con el rector de la UADRE, con las autoridades de la UADRE, la parte académica, que ha observado mi trayectoria y han creído que, bueno, que este es el momento de mi vida de entregarme este testimonio, que realmente lo valoro, pero más que lo valoro, creo que me compromete mucho más como persona, como ser humano, como entrerriano, a seguir peleando por lo que es lo nuestro, lo propio, lo de adentro. Y bueno, y seguir recorriendo el camino de la vida en tranquilidad, en paz, en armonía, pero teniendo muy en claro, y este es un llamado para la juventud justamente, de que sin educación, sin cultura, un pueblo es imposible. Así que si queremos seguir realizándonos como país, como provincia, como ciudad, tenemos que seguir apostando a la educación, a la cultura, y hoy estamos justamente en la Casa de la Educación y la Cultura como síntesis, como para que realmente es el camino que tienen que transitar la juventud, que es la que viene. Héctor, ¿qué significado tiene a esta altura de su trayectoria y de su vida esta distinción que le hace la UADER? Bueno, realmente me conmocionó porque fue en un momento que no lo esperaba realmente. Uno está dispuesto al sacrificio. Lo he hecho toda mi vida, y quien está entregado al sacrificio y al compromiso para con lo social,
para con lo que uno emprende o acomete diariamente, cuando ocurren este tipo de eventos que alguien lo llama y dice te queremos distinguir o hacerte un homenaje o destacarte, como ocurre en esas cosas, con un título de honoris causa. Bueno, realmente creo que es la máxima aspiración de que se le puede despertar de un día para el otro, de un momento para otro, cualquier ser humano. En este caso el homenajeado he sido yo y realmente me pone muy contento. Si no hay gente formada, no hay gente educada, no hay gente cultivada, y más que nada si no tenemos una visión clara del mundo que viene, bueno, ahí creo que está apostar en la parte del conocimiento fundamental, y quien no crea que el conocimiento ya está instalado como una demanda permanente. Por eso es importantísimo pasar por las aulas, ¿no es cierto?, de los colegios secundarios, pasar por la universidad y seguir perfeccionándose como para que realmente este país salga adelante con todo el potencial que realmente tiene. Cualquier persona medianamente inteligente debe arriar las banderas a veces de pensamiento personal, ir por la comunidad, por lo global, y estamos en un momento de globalización del mundo. Esto que hace prácticamente 35 años parecía imposible, se instaló en nosotros, y ahora voy a hacer algunas referencias de qué es justamente, qué nos está dejando la globalización en distintos estamentos del mundo, y Argentina no puede quedarse a la cola de esta oleada que estamos viviendo, y hoy estamos viviendo justamente la demanda del conocimiento. Y por eso agradezco a la persona del doctor Filipucci, rector de esta casa, no solo este testimonio que me están dando, sino el compromiso de asumir hacia el futuro, que la juventud tiene que entender que realmente el conocimiento es el principal arma con el que van a contar como para poder desarrollarse plenamente en la vida.